Felicidades, dile. Dile feliz día de las. Dile feliz día de las madres, dile. De verdad. Lo estás haciendo para negocio, ¿verdad? ¡Ay, esto que tanto he querido! Un sueño para mí. Mi marido que me echó una chiquita en el codo. Yo empecé con esta crepera que mi hermana. Empecé con un sartén así como de cuántas pulgadas, como de 10 pulgadas un sartén, ¿verdad? 12 pulgadas, más o menos un sartén de Sam's. Empecé a hacer crepas, porque a mi marido le encantan las crepas, a mi hija igual. Yo creo que las hago ricas. Y cualquiera que viene aquí en la casa, a veces cuando no tengo nada que ofrecerles, una crepa, siempre se la llevan. Y me gusta mucho hacerlas. Y mi sueño es un día vender crepas. Al estilo México, no al estilo de aquí, porque aquí las hacen como que mucho procesado. Entonces, con esta empecé. Mi hermana Angie también fue la que me regaló. Pero creo que estaba muy chapa. Que se descompuso luego. No, sí tardó como un año, me la regaló. Hace un año, ¿verdad? ¿En diciembre? Sí. Sí, ¿verdad? Como regalo de cumpleaños también. Regalo de cumpleaños y de Navidad, me la regaló, la compró creo que en Amazon. Y me la regaló allá cuando fui a Texas. Hermanita, gracias, sirvió para el año y sirvió para practicar, porque con esto echas la mezcla aquí. Y con un palito le das así, entonces tienes que agarrar práctica también para eso, se ve fácil, pero no. Esta me sirvió mucho para practicar, nada más que estas orillitas como que hay un topecito donde no te deja bien. Y yo esperaba mucho esta hace ya muchos años. Ya córtale mi chava porque se me acabaron los minutos. Hace muchos años yo trabajaba en un restaurante que vendían crepas. Trabajaba en la mañana de mesera y en la tarde haciendo crepas. Y nada más era mesera, pero me gustaba mucho y vendían sus capuchinos y todo. De ahí es que yo les he compartido todo y próximamente vamos a meter crepas. ¡Bye! ¡Gracias a todos! ¡Felicidades! La desesperación cuando quieres un paquete. Di. La desesperación cuando estás esperando un paquete. Me encantan los paquetes. Esta también me la hizo mi esposo, la Isla, y ya ellos van a estar grabando. Palito. A ver, la que tenían allá mis ex patrones donde trabajé, era nada más una cosa de estas que la ponían en la parrilla, y yo no sé cómo era, pero esta es eléctrica. Ay, me encantó, está grande, creo que es la más grande que hay, de 16 pulgadas. Y pues no sé, tengo que empezar a entrenar con el palito porque la otra me costó trabajo, echas la mezcla y como que la hacen así. Tiene su chiste. Y con esta, saludos. Bye, nos vemos hasta el próximo video con mi crepera. Hasta pronto.